Yo creo que lo tenía muy idealizado desde pequeño, por lo que te decía, que siempre he devorado documentales. Y yo creo que el gran referente del documental de animales era África, por todas las Sí. especies y todo lo que pasa allí, ¿no? El Serengeti, el Masai Mara. Y lo tenía súper idealizado. Pero hasta que no fui a trabajar de guía no había estado nunca, con lo que me podía haber llevado un poco así una decepción. Pero todo lo contrario, o sea, como confirmó todas, no sé, mis aspiraciones, todo lo que tenía idealizado, lo confirmó y lo multiplicó por 10. Y desde que pisé África, sí que dicen eso, que África toca el alma, que enamora, ¿no? Y para mí es totalmente cierto. Me parece alucinante, es como volver al origen, ¿no? Ahí sí que tienes la sensación de estar en un entorno salvaje, como poco controlado por el hombre. Y a nivel de fauna e interacción entre animales, me parece que es increíble.